Buenos días, nos encontramos justamente aquí en el The Factory, esta catedral del talento, donde ha tenido lugar la presentación de Siemens. Se ha puesto de largo en una iniciativa que dicen que es pionera en toda Europa. Estamos con el director general, con el señor José Ramón, que nos va a explicar en qué consiste esta implantación aquí en el The Factory. Daros la bienvenida a esta visita. Estamos orgullosos de hoy en día inaugurar este centro. Es un centro tecnológico referencia a nivel global que forma parte del ecosistema de proveedores internos para poder afrontar ciertamente retos, en este caso en particular de la intralogística o de la producción flexible. Estamos hablando de un centro en donde a través de nuestra tecnología y a través de la colaboración con distintos partners vamos a desarrollar o estamos desarrollando una serie de soluciones, y esas soluciones aquí mismo las vamos a probar tanto a nivel virtual como a nivel real. Por lo tanto, será un centro el cual acogerá empresas locales sin duda, pero también globales, que nos permitirá ciertamente mostrar al mundo todos los desarrollos y todas las soluciones que estamos ofreciendo para este reto que tenemos por delante, que es la flexibilidad y la eficiencia de las industrias. Han estado usted explicando que han hecho un sistema colaborativo, es decir, para que las empresas no se encuentren encorsetadas a la hora de sumar las diferentes tecnologías que ya poseen. Correcto, así es un sistema abierto y esa es la clave. En el momento que nosotros lo abrimos, permitimos que distintas tecnologías puedan operar bajo este sistema, que es un sistema de gestión de activos independientemente de qué tecnología provenga. Han nombrado ustedes también que han venido con Bonaria, que justamente están haciendo ustedes una tecnificación de esta cadena lleidatana. Así es. Bueno, Bonaria es un cliente con el cual tenemos una relación muy cercana y que nos ha permitido primero conocer ciertamente sus necesidades y retos y ayudarles, darles soporte para poder no solo alcanzarlos, sino superarlos. Con ellos hemos desarrollado una serie de tecnologías y con ellos hemos mostrado que los resultados son los que se presentan en la teoría, se llevan a la práctica. Y estamos con Andreu Puig, que es justamente el ingeniero, el director de ingeniería de Bonaria, justamente los que están aplicando esto. ¿En qué ámbito lo están haciendo? Bueno, nosotros en Bonaria somos una empresa de alimentación con unas 600 tiendas y que tenemos un proceso novedoso de picking para servir todos los pedidos que desde nuestros clientes nos realizan en el comercio online. Entonces, tenemos un robot colaborativo que juntamente con Siemens desarrollamos este picking. Este picking nos ayuda a que desde nuestros centros productivos podamos efectuar los pedidos hasta llegar a nuestros clientes directamente. Esto, a través de la inteligencia artificial y con la colaboración con Siemens, como hemos dicho, hemos logrado automatizarlo de forma muy fácil. Estamos hablando justamente del sector agroalimentario que se está tecnificando poco a poco. ¿En qué nivel estamos a nivel de Bonaria? Porque vemos muchos procesos ya automatizados. Es un sector con una cierta dificultad. Nuestro producto no es tan uniforme y por lo tanto no podemos en estos momentos automatizar el 100% de nuestros productos, pero llegamos ya a un 85-90% de la automatización. Por eso son importantes los robots colaborativos, porque al lado del robot tiene que haber una persona que este 10% de productos que no somos capaces de automatizar pueda colaborar con el robot la persona. Ahí estamos. ¿Creen ustedes que Bonaria llegará a un punto en que será robotizada o la parte humana siempre va a ser necesaria? Muy probablemente precisaremos de la mano de obra humana durante mucho tiempo. La uniformidad que tienen otras industrias en el sector de la alimentación es muy difícil de conseguir. Justamente este tipo de apuestas son las que nos hacen pues, a pensar en un distrito 4.0, ¿no? En ir más allá. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta día de hoy en la zona franca Barcelona, los últimos 4 o 5 años sobre todo, ¿no? Nosotros también nos hemos reinventado, como muchísimas empresas lo están haciendo cada día, ¿no? ¿Y cuál ha sido esta reinvención? Pues bueno, ha sido que una empresa pública centenaria con un mindset startupero, pero realmente tenemos una mentalidad muy ágil, muy flexible y muy global,
tal y como es vuestro proyecto y como lo has comentado, ¿no? Que realmente tenemos que ser flexibles, ágiles, globales y sobre todo digitales. Y esto, en base a esta visión, pues a lo que hicimos era creer realmente en transformar nuestra economía y en transformarlo en la industria 4.0.